Día 6. Perfecto. Ok, tu nombre. Patricio. Patricio. Ok, no le voy a esponja. Listo. Sí, aquí te tengo. Bueno, pues me presento. Mucho gusto, sí. Yo soy Carbón, tatuadora de hace 15 años. ¿Qué cuántos años tengo? Eso no se pregunta. Pero me veo bien, ¿verdad? Como que... Sí, el color rojo te gusta, ¿verdad? Gracias. ¿Yo coqueteando? No, jamás. Sí, pregunta, no te preocupes, dime. Sí, déjame checar aquí mi correo electrónico. Me acuerdo yo que hice el boceto digitalmente, ¿no? Y no lo impreso. Entonces déjame que lo imprima y yo te muestro. Quedó bien bonito para tatuártelo en el brazo, ¿no? Me dijiste que querías tatuártelo. Ajá, ok. Sí. No, no te preocupes, pregunta, dime. Sí. Ajá. ¿Por qué tengo una araña en el cuello? Es que soy como las arañas. Silenciosa y venenosa. Estoy aquí. Es una calavera. O sea, nombré a mis exnovios muertos. En paz descanse. Y tiene una rosa porque cada uno de ellos me regalaban rosas rojas. Pero no sé, siempre acababan en el hoyo. No, no sé muy bien por qué, la verdad. Sí, una pena. Y bueno, me hice esta serpiente. Sí, me hice esta serpiente. La más peligrosa. Esa, la cascabel, creo que se llama así. Mejor no te comento. Me gusta hacer, pero en compensación a estos tatuajes, me hice esta. Esta hada. Sí, sí. Para que no digan que soy tan mala, ¿sabes? Hay que nivelar los chakras, ¿no? Voy a imprimir el boceto. De una buena tatuadora, ¿no? Como Carbón. Sí. Entonces, estar tatuada es algo muy significativo, ¿no? Porque claro, ¿qué sería yo sin esto, ¿no? Que estar bien tatuado. Ah, es muy importante. Muy importante que tus tatuajes tengan un gran sentido. Y por eso he visto el boceto, ¿sí? Que me enviaste. La verdad, que al principio como que no, como que te iba a mandar unos WhatsApps, ¿no? Siendo que quizás cambiaba algo, ¿no? Y dudaba. He hecho un par de retoques, porque tú lo que querías es el Charmander, ¿no? Tú querías Charmander en tu brazo, a Charmander, el Pokémon. Sí. Pues yo lo he hecho, ¿eh? Y te ha ido muy bien. Lo he hecho, pero a mi estilo, ¿no? Para que no digan que es un básico, un tatuaje así. Yo te lo voy a enseñar. Yo seguro te va a quedar muy bien, ¿sí? Te lo voy a mostrar. Charmander, Pokémon. Este, vale. ¿Qué
quedar. Feten, feten. Te gusta entonces el Pokémon, ¿no? A mí también. Yo también tengo un Pokémon favorito. Sí. ¿Y cómo se llama? Sí, claro, te lo digo. Mi Pokémon favorito es Jigglypuff. Jigglypuff. Es que... ¿Qué te creías tú? Que no sabía yo, ¿eh? Del tema. Ok. Vamos a empezar, sí. Ok. Acércate. Sí. Sin miedo. Ok. Te voy a pedir que te sientes en esta silla. Y mantengas el brazo lo más inmóvil posible. Por favor, no te muevas. ¿Sí? Antes de todo, voy a limpiarte el brazo y voy a quitarte. A ver, déjame ver si tienes pelos. Sí. Hay que rasurarte. Sí. Hay que quitarte esos cuatro pelos que tienes ahí en el brazo. Que madre mía, ya podrías haberte depilado antes. Pero bueno, te los quito yo, no te preocupes. Tenemos soluciones hay. Te lo limpio ahora y esto queda entre tú y yo. No te preocupes, el orden de los factores no altera el producto. Así que vamos a limpiártelo. Ya procedemos a hacer estas líneas. Uy, perdón, el estómago. Es que no he comido nada. ¿Qué cuánto dura? ¿Qué cuánto dura el tatuaje en hacértelo? Unas 10 horas. No. 2 horas, no. 2 horas, no. Si quieres un trabajo mal hecho, 2 horas, no. Son 10 mínimo. Sin contar los breaks. Ah, porque has oído, ¿no? Estás oyendo, ¿no? No he comido nada. Es que, claro, ante todo, el trabajo. Sí. Vamos a limpiarte, ¿sí? Te voy a echar un alcoholizante. Tranquilo, no pica. Tranquilo, que es uno especial. Aparte, tiene como que adormece la zona. Sin problema. Cayó en el ojo, ¿no? Perdón. Te voy a secar, ¿no? Con estos algodones, que tranquilo, que te pica. No, imposible que te pique. ¿Qué? Deprisa, que te duele. Muy exigente, ¿eh? Vale, ahora en base al boceto te haré unas líneas, ¿no? Sí. Voy a dejarme llevar por mi arte. 15 años de experiencia. A ver.
tiene nada que ver con el boceto. Es que no lo entenderías. Sombras, líneas, perspectivas. Quince años. Parecida a mí, ¿no? Creo que me copió el nombre. Sí, lo que te digo. ¿Qué, cómo se llama? Que quizá la conoces. No, no creo, ¿eh? Yo tengo más nombre. Carbón. Bueno, ella se llama Carly Bon. Semejanzas, ¿no? Carly Bon, Carbón. Pero bueno, es mi amiga. Entonces, mientras ella en lo suyo y yo en lo mío, todo bien. No pasa nada. Pero tengo que decirte que estás en racha, amigo. Mis tintas, las mejores. Todos los colores, pues quejar, ¿eh? Eso sí, cuidado que no te salpique. Claramente no va a pasar, pero quién sabe, ¿no? También tenemos por aquí mi máquina de último modelo comprado en Suiza. En Suiza, sí. ¿Qué no te importa? Bueno, a mí sí. Entonces, como yo soy la que te voy a hacer el tatuaje, pues te lo cuento. Si no te vas. Así, tal cual. ¿Qué has pagado? Ay, lo siento. Mira, mira este sonido. Agradable, ¿no? Relajante. Así, 10 horas. Así, 10 horas. Después ya me dirás. Respira hondo porque esto ya va a empezar. Yo trabajo sin guantes. Entonces, guantes no van a haber. Porque yo necesito tocar, ¿no? Cuando te toco, es cuando yo, mi arte, ¿no? Sale de los poros, ¿no? De los poros. Entonces, yo siempre, en el contrato que firmaste, sí, la letra pequeñita ponía eso, así que no me puedes, no te puedes quejar, ¿no? Porque lo puse, aunque le fuera pequeñito, lo puse. Entonces, trabajo sin guantes. Así que me encanta tocar así, la piel, así. Bueno, voy a empezar ya a tatuar. Es calmado, por favor, no te muevas porque, claro, si me salgo de la línea, fallo mío no es. Entonces, tú, calmadito, relajado. Si quieres, te echas una siesta y en cuestión de 10 horas estarás. ¿Vale? Tú tranquilo. No duele, no. Esto no duele, esto. Todo lo termino yo en cuestión de nada. Déjame estirarte la piel. Sí, perfecto. Voy a poner la tinta. Los botes siempre rellenados. A un tatuador, el orden fundamental, la limpieza, todo en orden. Si no, mal, no es buen tatuador. Ok, amigo, pues ya está todo arreglado, así que
sin miedo al éxito y ya no mires atrás porque ya no hay salida. Venga. Que te pase una servilleta para pa la sangre, ¿no? Mucha sangre, ¿no? ¿Que te hago daño? Si esto no hace daño, esto no hace daño. ¿Cómo que te hago daño? Que hago mucha fuerza. ¿Te duele? Pero si peor son cuando te clavo las agujas. ¿Esto qué te va a doler? En los cascos. Estoy escuchando música. ¿Qué quieres decir? ¿Que me vas a denunciar? ¿Negligencia? ¿Qué es eso? ¿Que estoy cometiendo una negligencia? Son 15 años de experiencia, tatuando. Cortecito. No es para tanto. ¿Que estás sangrando mucho? ¿Qué quieres? Es que corre mucha sangre por ahí. Pero ya te he dicho, un poco de papel. Alcohol ya te he puesto. Ya he visto. Que te arde por culpa del alcohol y que se te ha borrado lo que he tintado. No creo. No creo porque mis tintas, Carité, mis tintas no, Yo te meto. Suficiente tienes con lo que tienes ahí, ¿no? Menudo sangrero. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la arreglamos? ¿Cómo la arreglamos? Sí. Mira, hacemos algo. ¿Que vas a llamar a la policía? No. Bueno, también. Pero mira, no te quieres terminar el tatuaje. Lo entiendo, pero... Tritone. Entre tú y yo, ya sabes. Con X. De la muerte. Si no, ya sabes. Ya sabes que yo, por las noches, silenciosa. Aunque no seamos novios, ¿no? Vengo yo, saco de veneno, ¿no? Pero, vea, vamos a hacer algo. Ve al baño. Va al baño, te limpias. Porque como no te gusta, como yo te limpio, te limpias. Respiras, te relajas, piensas bien las cosas y cuando vuelvas terminamos de arreglar este asuntillo. ¿Sí? ¿Te parece? Vale. No tardes mucho, por eso. ¿Ves? ¿Ves? Girando a la derecha. Ve, ve, ve. Cuidado, no te caigas, ¿eh? Vas a ir a comprar tabaco y que vuelves en 2 minutos. Y después, ¡pum!, desapareces. Yo creo que sí. Vamos a dejar.
ido a comprar tabaco. Vuelvo en 2 minutos. Y ya, para terminar, espera sentado, para que esté cómodo. Así que no me diga que no soy amable. Ya está, yo se lo dejo aquí. Yo me llevo esto. Yo no soy estudiante. Yo llevo 15 años de profesión. Me voy. Ya que no va a pasar nada. Me largo del país. Hacer como que